Disculpad, ha habido un pequeño problema, ahora continuamos. Podemos, podemos estar aquí, ¿no? Bueno, voy Sí, a, sí, ¿no? sí. Más o menos aquí. Más o menos por ahí. Vale. Bueno, pues retomamos donde nos hayamos quedado. Estamos en el momento en el que hacemos el proceso de minería, ¿no? Si, hablábamos si era necesario este proceso de minería. Y veíamos que muchas veces no es necesario, ¿no? Que el gasto energético en el que incurrimos por tener este proceso, o el mero hecho de si vamos a incentivar a estos mineros a que mantengan nuestra red, pues puede, para nosotros a lo mejor no es necesario. Y a lo mejor solo necesitamos un sistema en el que se vayan añadiendo bloques, ¿no? Los actores de la cadena lo que van a hacer es añadir bloque tras bloque. Aquí la pregunta 5 es cuando, ok, la información será replicada en todos los nodos de la red, como vemos. ¿Nos hemos preocupado de que nuestro sistema sea GDPR compliant? Hay mucha gente que este tipo de problemas, a lo mejor, o sea, no lo ha tenido contemplado desde el principio. De hecho, al principio, cuando montábamos soluciones basadas en blockchain, que eran pruebas de concepto, nadie estaba hablando de la problemática de qué información vamos a anclar en la cadena, ¿no? Porque al final, como vemos, el sistema, eso va a perdurar para siempre, ¿no? Siempre que mantengamos esa cadena de bloques. Y esto puede ser contradictorio. Estamos utilizando, ok, utilizamos una cadena de bloques para dar esa transparencia, como propiedad si queremos utilizarla, pero sí es verdad que vamos a tener ciertos casos
en las que no vamos a poder anclar cierta información, o si la anclamos la vamos a tener que hacer de una manera concreta, ¿no? Aquí veíamos, dice, direcciones que representan usuarios que hay transferencia de assets in chain, ¿no? Es decir, que haya una transferencia de una dirección a otra y se vea lo que se refleja en la cadena de bloques es que se han transferido tres assets de algo, ¿no? Y dependiendo de eso, eso puede ser considerado un dato de carácter personal. Por lo tanto, a lo mejor hacemos una transferencia, pero sin assets, ¿no? Sin que haya assets nativos en la cadena. Por lo tanto, esa información, como hablaremos después, hay una propiedad, es un campo dentro de las transacciones de las transacciones que es un open return en concreto de Bitcoin, ¿no? ¿Dónde podemos añadir información? Esa información, lo que podría venir es haseada, que por luego en el resto de la arquitectura vendrá representada esa información, tenemos esa trazabilidad, es decir, que ese hash al final representa una operación que ha hecho un usuario concreto o una empresa concreta, ¿no? Y vemos que eso puede ser un problema. Y luego ya añadido también, que es una de las cosas que hemos comentado al principio, es el poder, darle el poder concreto, un poder concreto al usuario, que es el del uso de su clave privada, ¿no? Necesitamos que esos usuarios tengan físicamente y que almacenen esa clave privada para hacer operaciones, o es un nodo central el que, ok, decidimos que los usuarios van a tener direcciones en nuestra cadena, en nuestro sistema, pero las claves privadas van a ser custodiadas por nosotros, ¿no? Entonces, tenemos esos problemas a la hora de la GDPR, porque en el caso, ¿por qué montamos todo esto, ¿no? ¿Por qué vemos todos los problemas que podemos tener? Sobre todo porque en el caso de que el usuario nos solicite el borrado de la información, tendríamos un problema porque no podríamos borrarla, ¿no? No podemos modificar esos datos. Por lo tanto, eso siempre iba a estar ahí y no podríamos hacer ese tipo de operaciones. Por lo tanto, si nosotros decidimos que la información de datos de carácter personal sean almacenados en bases de datos tradicionales, ¿no? Pero si es verdad que lo que se ancle es un hash que referencia a lo otro, pues una vez que el usuario nos solicite el borrado, lo único que se ancle en la cadena, o sea, no habrá trazabilidad de ese dato y de qué representa, ¿no? Y pues habremos podido cumplir ese requisito. Entonces, luego tenemos la siguiente pregunta iría relacionada con la garantía de veracidad, ¿no? Toda la información, claro, utilizamos ese sistema con el objetivo de dar cierta transparencia de las cosas que están ocurriendo en nuestra red o ya veremos la solución que, ¿no?, que queremos darle. Pero eso no tiene que ver con lo que es darle garantías de veracidad, ¿no? O sea, hay garantía de veracidad en cuanto al dato que se ancla, ¿no? Será una validación previa que tendremos que hacer nosotros y luego anclar esa información en la cadena, ¿no? No existe, o sea, que se ancle un dato en una cadena de bloques no es garantía de aportar veracidad y al dato concreto, ¿no? Y luego pregunta 7, ¿valora el cliente ese valor adicional que le ofrece el hecho de usar esa tecnología? Lo comentaba hace un tiempo con unos compañeros que había salido un dato, ahora mismo no me acuerdo de la fuente, pero en el que el usuario final no sabe ni siquiera qué es la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, ni qué le puede aportar. Entonces, a lo mejor estamos creando una arquitectura concreta donde introducimos esta tecnología, pero muchas veces ese valor no es apreciado por el cliente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Y como conclusión de esta parte de la presentación, bueno, pues es verdad que esta tecnología tiene sus beneficios, ¿no? Que es, al final, es conseguir disminuir cierta incertidumbre en un mundo en el que, pues, no nos fiamos, ¿no? ¿Y cuáles son las características?
sobre todo la persistencia, la trazabilidad, tenemos la capacidad de trazar ese dato en el tiempo, la integridad de la información, sabemos que esa información va a ser inmutable, y de eliminar ciertos intermediarios, ¿no? en un cierto sistema. Los primeros casos de uso que a nosotros nos afectan, o sea, por entender un poquito la historia y por qué es tan importante lo que comentábamos de anclar la información. Sí, es verdad que el primer caso de uso es un sistema de monetario descentralizado, de pago descentralizado, pero sí es verdad que al principio se vio que podía ser importante el hecho de anclar información, ¿no? Y bueno, al principio, cuando lo que comentábamos al principio, las transacciones, el hecho de hacer una transacción no costaba mucho dinero, ¿no? Bueno, pues se incrustaba en la parte pública de la dirección, es donde se podía anclar información. Ahí a quien tenga un poco de curiosidad, pues os he puesto un ejemplo donde se ve, bueno, se puede ver la información que se había anclado en la parte pública de las direcciones. Y bueno, eso al final llegó a la conclusión que puede ser una funcionalidad buena el hecho de anclar información. Pero, precisamente por eso se incorporó en 2013 una nueva funcionalidad, que es el de almacenar una pequeña parte de información, como máximo 80 bytes, ¿no? Y vemos que puede ser importante. Hay casos de uso que ya se están dando, como siempre escucharéis, casos como el del notario digital, ¿no? Donde nosotros podemos anclar en la cadena información, imaginemos un hash que representa un documento, y poder atestiguar ante terceros que esa información, o sea, que eso ha estado ahí y que he sido yo, ¿no? El autor, por ejemplo, de el autor o lo que fuera que ha hecho esa operación. Bueno, al principio, pues lo que podemos anclar, lo que nos permiten casi siempre, acabamos anclando a ciertos hashes, pero sí es verdad que muchas veces es algo limitado, ¿no? Es algo limitado y tenemos que al final anclar, lo que acabamos haciendo es pivotar hacia otras tecnologías, anclando únicamente la información relativa a punteros que referencian a tecnologías como, por ejemplo, puede ser IPFS IPFS es una alternativa. Hay varias más, pero bueno, que es bastante utilizada en el sector, ¿no? Luego, otra alternativa puede ser anclar Merkle-Tris, ¿no? Merkle-Tris. Esta sería como las fases que tendría o en qué casos nos podríamos ayudar de los Merkle Trees, es que al final nos estaríamos ahorrando numerosas operaciones, ¿no? De hacer, y sobre todo como tenemos que ver el tema de los fees, ¿no? Que es importante para nosotros. Lo único que anclaríamos es el Merkle Root, que representaría a numerosas operaciones anteriores, ¿no? Aquí, como vemos, dice, nos ayudan a optimizar el proceso de anclaje de pruebas, porque nos dan herramientas para confirmar que un documento ha sido utilizado para conformar el hash de su raíz o Merkle root, que es lo que decíamos, que aparece en una transacción. Ejemplos del uso de Merkle Trees es el de los certificados universitarios, ¿no? Hay un proyecto que además está publicado en GitHub y demás, que podemos utilizar los Merkle Trees para únicamente anclar un Merkle root, pero ese Merkle root hace referencia a, imaginemos, certificados expedidos en la Universidad de Ingeniería de la Politécnica para los alumnos de quinto A, imaginemos, ¿no? Únicamente lo que tendríamos que estar anclando es el Merkle root, pero nosotros podemos validar que hay una operación, o sea, hay un certificado que me aplicaría a mí, ¿no? Y podríamos validar que ese certificado se ha expedido en ciertas condiciones, ¿no?
y es un problema, soluciona un problema que a día de hoy existe en las universidades con el tema, o puede ser de los currículums, o el tema de los certificados universitarios. Y por tener un poco en contexto, al final cuando se monta una solución, siempre se ha comentado que debemos tener en mente esa parte de privacidades del diseño, pero también, como veremos, las seguridades del diseño, ¿no? Y desde el punto de vista de privacidad, pues vemos lo que es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Vemos que uno de los problemas que podemos tener es que bueno, todas las operaciones al final perdurarán en la cadena de bloques y tendríamos que estar gestionando cómo vamos a hacer ese borrado de la información tal y como nos obliga el artículo 17 de la RGPD, ¿no? A mí, o sea, hay proyectos que intentan, bueno, pues se han pensado desde el punto de vista de la privacidad desde el principio, ¿no? Desde que se crearon, y unos proyectos importantes y la verdad es que están viendo, es por ejemplo el ejemplo de Monero, de Zcash y de Dash, ¿no? O sea, la verdad es que leyendo sus papers, pues ahí tienen diferentes aproximaciones, ¿no? Vemos que por defecto, por ejemplo, Monero sí que aporta esa privacidad en la que nos permiten enmascarar tanto el origen del destinatario de todas las transacciones. En concreto, pues de Zcash, que es la parte de la privacidad, es algo opcional, ¿no? El anonimato. Y bueno, y de forma similar, pero desde un punto diferente, es lo que nos aporta el DAS, ¿no? La verdad es que si tenéis tiempo y bueno, pues la verdad es que son proyectos que merece la pena leer y sobre todo desde el punto de vista de cómo aportan, ¿no? Cómo tienen en cuenta la parte de la privacidad de los usuarios. Y hablamos de la seguridad, ¿no? También aquí vemos que ha crecido, pues con el crecimiento sobre todo de Bitcoin y de otras criptodivisas, vemos que el tema bueno, sobre todo de la minería también, en estos proyectos, es algo que está a la orden del día, ¿no? En la cantidad de malware que se dedica a, bueno, pues a robar esa capacidad de cómputo de los mineros es algo frecuente, ¿no? Y hay muchísimas familias de malware ya con diferentes funcionalidades, pero que se dedican a ello, ¿no? Al final es cierto, se estaría, ¿no?, como ahorrando esa energía para poder minar de forma gratuita. Y bueno, esto ya lo comentaba, se comentaban ya en titulares en noviembre de 2017, donde hay un informe de Checkpoint donde se comentaba que esto era una de las mayores amenazas que se estaban encontrando en el mundo de la seguridad, ¿no? El crypto mining. Y por otro lado, bueno, pues vemos que también, bueno, puede ser considerado o puede ser pensado que puede ser una nueva forma de financiación, o para mí es, habría que pensarlo, ¿no? Que existen proyectos destinados a cargar JavaScript de minado de Monero, por ejemplo, y que se ejecutan mientras que el usuario está visitando una página web, ¿no? Tú accedes a una página web que, si te notifica, evidentemente, que va a aprovechar o que va a usar tu capacidad de cómputo para minar, pues me parece que es algo lícito, ¿no? Otra cosa es que no te avise que está haciendo eso sin tu consentimiento. Por eso se decía que ahí, depende de ciertos proyectos, sí que están considerando que esto puede ser una nueva forma de financiación, como por ejemplo, se comentaba que podía ser, en vez de publicidad, ¿no? Que puedas, oye, tú cedes la capacidad de cómputo de tu equipo para minar de cara al proyecto, o para lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, existen ya estos cripto, o sea, CoinHive es, yo creo, el proyecto más conocido y bueno, y CryptoLoot.
Aquí en ElevenPub se hizo una investigación, bueno, a cargo de compañeros de la unidad de investigación, que eran, bueno, pues se veía, se cogieron numerosas páginas web en internet, que eran como las 1000 primeras de Alexa, es decir, como las más famosas en el mundo de internet, y se hacía un análisis de quiénes estaban utilizando proyectos de, ¿no?, este tipo de proyectos de CoinHive. Y llegaba a la conclusión que al final, estos proyectos, este proyecto, pues estaba muy relacionado con páginas web, sobre todo que se dedicaban a lo mejor a visualizar contenido en streaming, ¿no? Como pueda ser de fútbol o páginas o series o demás, ¿no? Al final lo que buscas es que el usuario el público objetivo tuyo es un usuario que vaya a estar lo suficientemente tiempo, ¿no?, en una página web concreta, ¿no? Y veías que bueno, que era un poco la visión de aquellos que utilizaban este proyecto, por ejemplo, de CoinHive. Y bueno, yo la verdad es que siempre me gusta hablar de proyectos como, por ejemplo, el de Node Mining, donde, bueno, es una extensión que nos notifica el momento en el que tú estás accediendo a una página que está minando, ¿no? Que tiene tiene pues los proyectos como estaba comentando anterior, ¿no? Como por ejemplo el de CoinHive. Y la verdad es un proyecto desarrollado por unos chavales españoles, y la verdad es que es para darle bueno, pues está muy bien. La verdad, lo han desarrollado muy muy bien, y es muy se puede utilizar de forma muy sencilla. Y luego, sobre todo, pues las últimas amenazas que hemos visto, que se han podido ver relativos a este tipo a amenazas en internet, o sobre todo malware, con la visión de monitorizar el clipboard, ¿no? Esto no es una amenaza nueva en el mundo de transferencias, ¿no?, en internet. Es una amenaza ya que se ha visto, por ejemplo, en el sistema bancario tradicional, donde bueno, pues al final son aplicaciones que están monitorizando tu clipboard en el momento en el que tú copias y pegas, ¿no? Estarían monitorizando esas strings que están, o sea, identifican strings que cumplen con las condiciones, imaginemos, de una cuenta bancaria. Pues aquí se ha reinventado, ¿no?, este tipo de malware, y lo que ha hecho es, oye, una vez que yo consigo identificar un string que en el clipboard que represente una dirección de Bitcoin, se la cambio, porque al final eso representa, cuando copias y pegas, suele ser la del destinatario, se la cambio por la del atacante, ¿no? Entonces el usuario final estaría haciendo una transferencia de dinero a una persona que él se piensa que es el destinatario corriente al que tiene que enviar el dinero, pues realmente es la de un atacante en concreto, ¿no? Y bueno, viendo toda la presentación en su conjunto, en el que hemos explicado cuáles son los retos en principio a los que nos tenemos que enfrentar cuando queremos hacer una solución basada en esta tecnología, y luego siempre teniendo en cuenta que desde el diseño de esa arquitectura tenemos que tener en cuenta la privacidad y la seguridad, nos tenemos que añadir la pregunta de, ¿realmente tenemos claro que esta tecnología nos ayuda a resolver el problema o la casuística que nos han planteado, ¿no? O sea, lo que decía al principio, ¿es necesario o no es necesario? ¿Estamos aquí montando un arco de iglesia para algo, porque vaya a aportar, o realmente es porque está de moda, ¿no? Y nos estamos dejando llevar por esa inercia del mercado y la necesidad de tener soluciones basadas en esta tecnología. Y nada, hasta aquí es el contenido. Daniel, yo no sé si alguna pregunta. ¿Hola? Sí, hola. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Yaiza? Sí, perfectamente. Ok, sí, pues mira, sí, efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Antes de nada, Yaiza, no sé cuánto tienes 10 minutos.
Sí, tengo 10 minutos. Sí, además con esta interrupción que hemos tenido, pues tampoco Vale. pasa Vale, ok. Pues mira, os digo, ya tengo algunas preguntas por el chat. nada. Aquellos que queráis hacer preguntas vía micrófono, lo cual os animo, a levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el botón de en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro, ¿vale? Se abre el micro, no la webcam. ¿Ok? O sea que repito, si queréis hacer alguna pregunta a Yaiza, aprovechando que la tenemos aquí, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Yo voy a bajar la mano a MM, que la tiene subida desde hace tiempo, por si quieres hacer una pregunta vía micrófono a Yaiza, levanta la mano accionando el botoncito levantar la mano y yo doy preferencia a las manos levantadas, no a las preguntas por texto. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas por texto mientras tanto. Vale. Yaiza, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Tenemos bastantes preguntas. Bueno, varios. Se responde, a ver, responde, a Sí, ver, a ver. bueno. Dice, a ver, por ejemplo, de Juan, dice, ¿es viable la implementación de un control de acceso mediante blockchain? ¿Qué dificultades puede conllevar? Sí, claro, pues al final es uno de los casos de uso que existen a día de hoy, ¿no? O sea, tú lo que podemos implementas la lógica antes, ¿no? De cuáles son las reglas para poder acceder y si realmente hay una autorización correcta o de lo que fuera, que se ejecuten ciertas acciones, ¿no? Esa lógica muchas veces está antes de anclar la información, o sea, la información en la cadena, o sea que sí que es uno de los casos de uso que puede llegarse a hacer el tema de control de accesos. Lo que pasa es que, como digo, o sea, depende en qué caso de uso, ¿no? O sea, pero sí, es una de las opciones que existen a día de hoy. Vale, os recuerdo, si queréis hacer alguna pregunta vía micrófono, me levantéis la mano y yo os abro el micrófono. Animaros, que sois bastantes. Hemos tenido algunos problemas técnicos porque hemos tenido más de 300 personas registradas a este webinar, ¿vale? Entonces es por eso que hemos estado un poquito saturados hoy a nivel técnico. Vamos a ver, dice, ¿existe la posibilidad, Jesús, existe la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para firmar documentos encadenadamente por varias personas? ¿Es seguro? ¿Qué implicaciones tiene? Firmas, a ver, firmas documentos por varias personas. Encadenadamente por varias personas. Documentos encadenadamente por varias personas. Pregunta Jesús. Ahora mismo no, o sea, tendría que tener más contexto, quizá. No Vale. lo que puedes hacer, o sea, lo que se suele hacer a día de hoy, ¿no? No es que firmes, es que dejas una prueba, lo que comentábamos antes, dejas una prueba de esos documentos en la anclas, una prueba, un hash que representa ese documento, pero no sé si se refiere a eso en concreto o que firmas un documento, como puede ser me imagino, como la firma digital, es que no sé si puede aclarar un poco más esa parte. Vale, ok, pues sí, Jesús, si quieres aclarar. Firma encadenada de documentos. No, o sea, si puede aclararlo un poco mejor. Vale. Mauro dice, ¿crees que realmente los Bitcoin sean un valor finito de las criptos y que de cierta forma todas dependan de él? ¿O que otras tecnologías dejarán en el olvido a blockchain? No sé si lo Vale, entiendes. por partes. La primera es si va a haber un valor finito. Lo que entiendo como valor finito es si el precio, ¿no?, va a subir o sea, ¿no?, puede subir demasiado. El tema es que al final la cantidad de bitcoins expuestos, ¿no? O sea, que están en el que, o que van a estar, eso ya se sabe, ¿no? Son 21 millones. De esos 21 millones,
Puede que, es que puede ser, como hemos pasado, ¿no? Imaginar, no es un caso aislado el hecho de perder esos bitcoins. Entonces, el sistema por defecto o sea, el valor del bitcoin en teoría es es a subir, ¿no? Es a incrementarse. Pero depende de tantas variables, que el precio del Bitcoin suba o que el precio del Bitcoin baje, que es muy difícil, ¿no? Al final es un sistema descentralizado en el que no hay nadie que regule eso. Entonces, pues si es, no lo que comentaba, tiende a subir, ¿no? La tendencia es a subir, que el precio de un Bitcoin sea mucho más, ¿no? Alto, pero depende tanto ¿no? Del mercado que no sé si eso va a ser para siempre. La segunda pregunta está relacionada con blockchain, pero ahora mismo no recuerdo. Sí, la pregunta te la digo. Era lo del valor finito y... Sí, ¿crees que realmente los bitcoins sean un valor infinito de las criptos y que de cierta forma de todas dependan de él? ¿O qué otras tecnologías? Ah. Que todas dependan o sea, el resto de criptos dependa de Bitcoin. Hombre, hemos visto por estos pasados, ¿no? Que el hecho, una de las variables que ha pasado es, oye, ha habido un fallo de seguridad en un exchange de concreto y eso ha afectado a la bajada, ¿no? Del precio del Bitcoin. Pues es lo que comento, pues puede ser que al final Bitcoin es la criptomoneda más usada, ¿no? O más en la que todos estamos un poco más familiarizados, pero sí es verdad que puede tener cierto impacto en el resto, ¿no? Si baja Bitcoin puede tener cierto impacto, pero no es algo que ocurra siempre. Y luego la otra pregunta, perdona. Bueno, mira, ya paso a otra persona. A ver, Juan Carlos, has hecho una pregunta así como larga. No sé si quieres participar vía micrófono. Ya sabes, si quieres participar vía micrófono, me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. ¿Vale? Vale, no veo ninguna mano levantada. Así que te voy a hacer la pregunta que me plantea Juan Carlos. Dice, buenas tardes. Aunque no soy el originario de la pregunta de los documentos con firmas encadenadas, me interesa la cuestión. El escenario podría ser un documento que tiene que firmarse por personas con diferente nivel de acceso encadenadamente. Primero el peticionario, luego el supervisor, después el responsable y por último el director, por ejemplo. Otro escenario sería el ir incorporando documentos de tal forma que cada uno dependiera de que el anterior esté firmado por el responsable que se determine. Bueno, no sé si te aclara algo. Sí, pero bueno, puede ser. O sea, yo ahora mismo no intento recordar si he visto algún caso de uso parecido. No me suena, pero bueno, al final son reglas que tú pones antes, ¿no? O sea, y eso se puede programar de forma sencilla, que oye, cuando ocurran esas condiciones previas, yo permito hacer la firma del documento. O sea, sí se puede, sí se, en teoría técnicamente es viable. Otra cosa es que yo ahora mismo eso quizá no lo he visto, ¿eh? O sea, quizá porque tampoco estoy tan focalizada en soluciones de bloques conectadas a seguridad, sino más a que lo pueda utilizar, o sea, montar arquitecturas un poco más genéricas para usuarios finales. Entonces, pero sí que es verdad que eso viable técnicamente es, o sea. Vale. A ver, José y Germán, los dos me habéis hecho preguntas. Si queréis hacer la pregunta vía micro, ¿me levantáis la mano? No tenemos hoy, bastante. Ah, ahí está, Germán sí que la levanta. A ver, Germán, te abro el micro. Tienes que abrirte tú el micro, Germán. En el panel de control de GoToWebinar. Ábrete el micro. A ver si te podemos escuchar. A ver, Germán. Ahora. Hola, Ahí parece, Germán. ¿no?
Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Hola. Germán. Hola, Yaiza. Hola, ¿qué Una tal? pregunta, hola, una pregunta, Yaiza, sobre digitalización de identidad de personas. Mira, Vale. he escuchado de proyecto, un framework, en todo caso, hay un framework indie, creo que se llama, del proyecto Hyperlayer, que tiene como objetivo ofrecer una plataforma para empezar a digitalizar identidad de personas. Tengo entendido que Estonia también lleva ya 20 años con el asunto de identidad digital. Y quería saber si crees tú que blockchain es una tecnología que haga viable esto a nivel de los países, usarla para digitalizar identidad de personas. Sí, bueno, en primer lugar, es verdad, Estonia, bueno, desde que yo creo que desde que tuvo el ataque de seguridad y demás, o sea, el tema digital para ellos es una prioridad. De hecho, ellos tienen ¿no? La capacidad de poder crear empresas. Bueno, la verdad es que están poniendo mucho foco ahí. Pero sí es verdad que el tema de la digitalización de personas, hay un proyecto muy chulo de la ONU, que lo que consiste es vemos las fronteras, ¿no? Que tenemos a lo mejor en zonas de guerra y demás, oye, aportarle una identidad a esa persona que viene de un conflicto concreto, ¿no? Y se le aporta una identidad digital a esa persona para tenerla, bueno, pues darle esa opción. Sería tan sencillo quizá de darle una dirección a clave privada o ya no poseerla, o sea, que darle esa potestad de tener una clave privada, sino que a esa persona en concreto se le referencia a través de una dirección en nuestro sistema, ¿no? Y por supuesto que sería algo, es viable y a día de hoy vamos que hay numerosas soluciones dedicadas a la identidad digital, ¿no? Utilizando las cadenas de bloques. Y un ejemplo también es, yo no sé si conoces el proyecto de Alastria, pero un caso de uso concreto es el de identidad digital. Pues si tienes un poquito de tiempo, buscaría Alastria. Al final Alastria es un consorcio de empresas españolas que se han puesto de acuerdo en utilizar una red de blockchain en concreto para dar soluciones, ¿no? Al final el problema de una red es que o montar una solución de blockchain, como hemos comentado anteriormente, es la distribución de los nodos. Tiene que ser lo suficientemente grande para que sea un sistema distribuido, ¿no? Y lo que intentan es replicar un sistema lo más distribuido posible, representando que cada empresa, a lo mejor empresas del IBEX, ¿no? En concreto, como se está haciendo ahora, tenga un nodo, ¿no? Sean propietarios de un nodo y que con ciertos permisos de escritura, ¿no? En la cadena y demás. Y un caso de uso en concreto es el del Alastria ID. Y ya te digo que sí que hay numerosas soluciones a día de hoy que buscan dar, bueno, pues tener soluciones de identidad digital con blockchain. Perfecto, gracias desde Chile, Yaiza. Gracias a ti. Ok, Germán. A ver, abro el micro a Philip. Te abro el micro, Philip. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aparte del sector financiero, que es muy activo en el ámbito de blockchain y también de DLTs, ¿cuáles son los otros sectores? Bueno, también hemos visto tema de InsurTech, ¿no? De seguro, o de legal tech, ¿no? O X tech, todo lo que sea tech. ¿Qué son los sectores más avanzados Bueno, en yo proyectos? Sí, por lo que estoy viendo, ¿no? Quizá casos de uso basados en de cadena de suministro, ¿no? Dar trazabilidad en la cadena de suministro. Nosotros aquí en Telefónica en concreto se está desarrollando uno que lo que intenta hacer es eso, darle trazabilidad a las piezas del coche de SEAT, ¿no? Como al final hay numerosos actores dentro montaje de un coche en concreto, ¿no? Pues se intenta hacer con
utilizar la tecnología blockchain para eso. También en el mundo del IoT, pues se está haciendo bastante hincapié, ¿no? Al final hay numerosos dispositivos conectados a Internet que de alguna manera hay que dotarles como una identidad para darle ciertos privilegios para hacer ciertas cosas, ¿no? Y un caso, ya te digo, un ámbito es el ámbito del IoT. Como comentábamos, el tema de la identidad digital es otro de los ámbitos que se está tratando. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo por aquí, bueno, tenía otra presentación donde ponía los casos de uso, pero bueno, yo ya te digo, trazabilidad, todo lo que se pueda aportar con, ¿no? Esas características que hemos hablado de trazabilidad, sobre todo, transparencia. Ah, también, que no se me olvide, este es, la verdad es que bastante sonado, que es el de encuestas digitales, hacer encuestas, ¿no? Encuestas o temas de votos o participación ciudadana. El tema del voto a mí me parece como muy, muy, no difícil, sino es meterse ahí en un momento un poco, a mí me parece delicado, ¿no? Utilizar esa tecnología en algo tan importante como es un sistema de votación, pero sí es verdad que de cara a la participación ciudadana sí que hay casos de uso. El Ayuntamiento de Alcobendas, si tenéis tiempo. Es Alcobendas, bueno, es un municipio de Madrid, que lo que ha intentado es hacer una solución basada en Ethereum, ¿no? Donde el usuario, o sea, el ciudadano puede comprobar públicamente que él ha rellenado un sistema de participación de lo que fuera, ¿no? Le preguntan al ciudadano que cómo quieren distribuir los presupuestos para el año que viene y le pone unas ciertas prioridades, ¿no? Y le dice, oye, pues yo distribuiría mi presupuesto así, así, asado, ¿no? Una operación en la cadena de bloques de Ethereum. Y el ciudadano puede ver públicamente, consultar públicamente que la dirección que le representa a él, ¿no? Que es la que tiene custodiada él, ha hecho una transferencia que por debajo al final, evidentemente los datos no se anclan en la cadena de bloques pública de lo que tú has votado, pero bueno, aparece un reflejo, ¿no? Públicamente de que tu operación ha sido contabilizada. Sistemas de votación. Ahora mismo no sé. Bueno, temas también de fidelización o tokenización de red, de ciertos activos, de ciertas operaciones que ocurren en una red, pues se pueden de alguna manera como tokenizar, ¿no? Y ver. O lo que comentábamos de sistemas de fidelización, también he visto algún tipo de caso de uso que está utilizando blockchain. La verdad es que se está utilizando en muchos casos, pero sí es verdad que es lo que comentábamos, que necesitamos esa justificación primero previa, viendo cuáles son las propiedades y luego vemos cómo, si es verdad, para ver si es necesario, ¿no? Porque hay ciertos casos de uso que a lo mejor no son muy relevantes. Pero no, a lo mejor no sé si me acuerdo de. Bueno, temas de notario digital, lo que hemos comentado anteriormente, de anclar la propiedad intelectual o la propiedad o de propiedad intelectual en la cadena para hacer una prueba de que eso es tuyo y no es de otra persona o que lo has hecho tú. O sea, esos son otros casos de uso también. No sé. Muchas gracias. Sí, no, está muy bien. Entonces, Sonarán más o menos, ¿no? Yo creo que son casos de uso que se suelen, ¿no? sí. Entre la inteligencia artificial que nos va a dejar sin abogados, el blockchain que nos va a dejar sin notarios, ya nos vamos a quedar sin nadie. Ya, es verdad. Sí. Pero muchísimas gracias, Yaisa. Nada, a ti. Vale, gracias, Filip. Bueno, vamos a ir terminando ya. Que ya Isa se va a tener que ir a cenar aquí en España. Bueno, me preguntáis varios sobre eventos, digamos, en Madrid. Bueno, en el caso me han preguntado varios en Madrid. Open Expo, precisamente, que es quien patrocina junto con nosotros este webinar, pues se dedica un poco a eso, ¿eh? O sea, que estaros atentos en la página de Open Expo Europe a eventos que organizan sobre el tema de blockchain.
Bueno, hay eventos,